días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sé que estén viendo este video, bienvenidos. El día de hoy los he traído conmigo hasta mi tierrita, al fin. Habían varias personas aquí por el canal que me decían que por qué no mostraba mi país, pues era porque no estaba aquí, pero ya que estoy aquí, les voy a mostrar mi ciudad, Guayaquil. Sí, yo soy guayaquileña, también Guayaca nos dicen. Y bueno, acá estoy en esta escultura súper famosa, que yo creo que el que ha venido a Guayaquil seguramente no se ha perdido nada de esto. Voy a mostrarles el lugar más visitado de Guayaquil, el Malecón 2000. Vean una parte de mi cultura. Acompáñenme a recorrer este malecón que tiene un montón de recuerdos para mí, porque en serio este es el lugar más visitado para los turistas y también para los guayacos. Típico lugar donde le dices un domingo a tus papás, estoy aburrido, quiero salir, y aquí donde te traen al malecón. No sé por qué pasa esto, pero si tú hablas por aquí, el sonido se escucha allá. Sí, y es cierto porque yo hice la prueba. Pues aquí hay una prueba de que lo estaban haciendo, ¿ven? Es algo súper común. Eso es algo que tú puedes probar si vienes para acá. ¿Y si se escucha? Está pasando justo Navidad, entonces todavía están estas cosas. Estas cositas navideñas. El peluchito, la sillita de Papá Noel. El arbolito por allá. Y por acá, cerquita del monumento en donde estábamos ahorita, están las letras que... ¡Ay! Es invierno. En Ecuador es invierno y eso es lo malo, que hay un montón de bichos. Acá están al ladito las letras que dicen Guayaquil, al lado del río Guayas. Y aquí hay alguien que te toma la fotito también. Te toma la fotito, te la imprime al instante. Acá, pa. Que no te quedes sin tu recuerdo. Dato curioso es que este malecón no tiene tantos años, porque cuando yo era pequeña, recuerdo que el malecón llegaba solo hasta aquí, hasta este punto, pero bueno, estaba bien chiquitita, habré tenido unos 5 o 4 años, y hasta aquí podíamos llegar, y de allí para allá pues estaba todo eso, kilómetros. Y desde ahí, desde que se abrió este paso, esta parte, resulta que ahora esto es lo más visitado. Porque como ven, allá al fondo está la perla, que esa perla es la rueda más grande de Sudamérica. Algo así parecido a lo que está allá en Londres, por ahí, sí, algo así. Entonces vamos caminando hacia allá. Nosotros le llamamos canguil, pero allá dice popcorn para que todos lo entiendan, porque este es un lugar muy turístico, en serio, muy muy turístico. Esto es una heladería y bueno, ahí hay un Chavo del Ocho. Entonces aquí, este de aquí era un tren. Ese tren tiene, hijo de madre, la mamá de las historias. Ahí todos nos hemos tomado una foto en ese trencito que ahora ya está cerrado. Si ven, ahí dice ferrocarriles. Y acá está el parquecito. Cuando yo era pequeña, después que ya abrieron este lado, que, bueno, no era así, no tenía césped, eran
piedritas, como gravilla. Y también tengo una foto ahí. Para mí era lo máximo subirme hasta allá, porque mi mami nunca me dejaba subir. Tenía miedo de que me mate por allá. Y ahí está el parque. La pista de patinaje, que ya no funciona como patinaje, ya está cerrada. Para patinar ahora es un negocio de carritos. Alquilan los carritos y andas en esta pista de ahí. Esos carritos son como carritos chupones. Antes habían otro tipo de carritos. Estamos burros. Estos son nuevos para mí. Parece una playita ahora que la marea está baja. Un dato curioso que tal vez a nadie le interese, pero igual se los voy a decir, es que yo cuando era pequeña, miren, si ven eso que como les digo parece playita, ya, yo una vez me bajé al río, a esa parte, y me pegué el mayor susto de mi vida, porque cuando puse el pie ahí con mi sobrino, que tiene casi mi misma edad, apenas pusimos el pie en eso, nos comenzamos a hundir, gente, hundiendo. Y como en ese, me acuerdo que habíamos visto una película de arena movediza, decíamos, nos hundimos, esto es arena movediza, no, ayuda. Y comenzamos a gritar y a gritar hasta que vengan a auxiliarnos y ayudarnos. Mi mamá, mi hermano estaba cerca y bueno, nos ayudó. Mi sobrino lo sacaron de ahí, a mí también, pero a él se le quedaron los zapatos porque ya estaba muy enterrado, ya tenía casi todo el cuerpo metido en eso. Y bueno, pues yo todavía no, entonces no perdí nada, pero él perdió sus zapatitos. Aquí en Guayaquil vas a encontrar un montón de piletas, ya les voy a ir mostrando. Ahorita donde pasamos se me olvidó mostrarle algunas, pero hay muchas piletas. Que con este calor, sinceramente, dan ganas de meterse a un chapuzoncito. Por acá hay más juegos. Estos ya están a otro nivel. Estos son como neditas, más modernos. De estos sí yo no tengo ningún recuerdo. Nada, porque esto no existía en los años 90. Si ven eso que se ve ya, es la aerovía. Un teleférico que cruza por encima del río. Hoy día se ve vacío porque estamos lunes, entonces no hay casi nada de gente, pero esto por lo general está full, full, full. Y elegimos traerse los mejores sillas para que podamos observar mejor todo. Sí, estoy en Guayaquil, volví a Guayaquil. Fotito. Otra. Bueno, y nos vamos acercando a la Perla, pero está apagada porque son las 6 de la... no, 5. 5 y 56. Ya mismo oscurece. Miren. Así se va viendo. En Guayaquil no tenemos muchos edificios. Incluso, para que se den una idea, este edificio es uno de los más altos del país. Es una ciudad con poquitos edificios. Creo que eso es bueno, malo, indica poco comercio, poca inversión, indica que hay menos contaminación. Ay, no sé, menos, no sé. ¿Qué piensan ustedes?
¿Es bueno o es malo? ¿Qué indica que hayan pocos edificios? No lo sé. Pero pasando de coles a nabos, les iba a contar que aquí en Ecuador, como estamos en la mitad del mundo, el atardecer y el amanecer ocurren casi en la misma zona horaria. Como si amaneció a las 6:30, va a oscurecer aproximadamente a las 6:35, a las 6:30 justo, o a las 6:19, algo así. Pero todo el año es así. Nosotros no tenemos cambio de horario. No. Todo el año tenemos la misma hora. De hecho, yo nunca había sabido qué era lo que me cambian de hora, así como era invierno, verano, y que cuando hace frío tienes menos horas de sol. Nada de eso lo sabía yo, porque acá es así todo el año. Ahora estamos en invierno, y lo curioso de aquí es que en invierno llueve, pero hace calor. Sí, hace calor en la costa, porque ahora en la sierra, estoy como, o sea, 5 horas tal vez de la sierra, está haciendo mucho frío, incluso ha caído granizo. Allá sí hace frío y hay mucha lluvia y granizo, pero en la costa es invierno y hace calor, y en verano hace frío. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. En esas lanchitas te llevan a dar un recorrido por aquí, por el río. Mira, justo ahí viene una. Ya, algo así. Pero esta es privada. Esta es de turismo. Y pues te lleva en las sillitas. Son como sillas, banquitas de bus. Y también sillas. Pues ahí te subes y vas a recorrer aquí alrededor. Entonces ves por este lado Guayaquil, y por el lado de enfrente, que llevan todo eso por allá, Durán. Y esta parte aquí también, que es una isla, se llama Isla Santay. ¡Pon, amigo! ¡Hola! ¡Hola! Ahí venden chicharrón, chiflecito, los dulcecitos típicos de acá de mi país. Uy, yo les tengo que hacer un video mostrándoles los dulces de acá. Por acá hay más. Hay muchos dulces. ¿Ven? Esas cajitas de allá son dulces de membrillo, que son hechas de guayaba. Ropa barata, lleve, lleve, verá. 2x5, 2x5. Aquí está el valor. El paseo en lancha por el río Guayas cuesta $4. Y por la isla Santay cuesta $6. Yo les había dicho que se iba por el centro, pues también hay otro que va exclusivamente a la isla Santa, y esa ha costado un poquito más. Yo nunca me he ido en ese, solamente me he ido en el por el río Guayas. Si viene, vas a ser uno de esos ahí. ¿Cómo te subes allá? Por aquí, Guayaquil, Ecuador. Hay un cocodrilo allá adentro. ¿Lo vieron?
Bueno, pues por aquí bajas por ahí bajas. El amigo Popeye te espera allá, por ahí. Luego bajas y te subes. Y acá al ladito hay una de rescate, parece que es de los bomberos. Sale. Aquí me está diciendo la amiga que hay nutrias ahí y que en invierno vienen nutrias. Se están pegando un chapuzón, pero se escondieron. Esperémoslas un rato para ver si salen y se las muestro. Con cuatro. Y del lado de allá hay un barco grande. Ahí se alcanza a ver la vela del barco. Y en ese también pueden subirse para turistear. Aquí se ve el cielo como que se fuera muy muy infinito. O sea, sabemos que el cielo es infinito, pero aquí te da la ilusión de como tal, como una infinidad, la hermosura y la gracia de Dios de que nosotros podamos ver estas cosas, poder escuchar, poder sentir. Es muy bello. Así, así siento yo cuando vengo cerquita del río y del cielo, que me conecto con Dios. ¿Ven esto? Se logran alcanzar a ver qué tiene esto. Miren, son muchas. Pero muchas. Los nombres de la gente que hizo donaciones o subvenciones del Malecón 2000. Y esta es la final que llegó hasta ahí con Mariela Jalil. Mariela Jalil Hernández. Cuando yo era chiquita, yo me ponía a leer un montón de nombres de estas cosas cuando yo era chiquita y me pasaba ahí corriendo. Pero no, obviamente no los leía a todos, pero me leía unos cuentos y iba corriendo así, dándome como una serpiente. Así me pasó hasta leer aunque sea uno de cada uno. Este lugar tiene un montón de atracciones turísticas donde puedes venir a caminar, relajarte, disfrutar. Tiene un montón de historias. Llenarte de adrenalina. Puedes divertirte un montón. Ha sido bonito recordar con ustedes y contarles parte de las cosas que yo he vivido en este lugar, que son un montón que ni siquiera me acuerdo y otras que no se las puedo contar. ¿A qué hora grito? Chuta, amigo, ¿para qué te subiste? Yo no me subo esas cosas, la verdad, porque yo estaría igual que ella gritando ya hasta qué hora, ya paren esta vaina, déjenme bajar. Es que yo soy miedosísima también. Yo una vez grité tanto, tanto, tanto hasta que paró, porque en serio no aguantaba la adrenalina. Y yo no resistí ese poquito. Jamás usé.
pero de que ese banco compró la perla. Ahora solo tiene los colores de ese banco, como ven, rosado, fucsia. Y más aún porque el dueño de ese banco se volvió el presidente de este país. Pero no gracioso de risa, gracioso de raro. La primera parte de este recorrido termina acá. La segunda parte, que es del otro lado, se las doy en un próximo video. Denle like si les gustó este video. No olviden de suscribirse para que yo pueda seguir subiendo más contenido en este canal. Y eso, nos vemos en un próximo video, chicos. Chao.